Si os parece empezamos, finalmente parece que no se va a poder hacer la sesión en streaming, pero la vamos a grabar de manera que por lo menos se pueda ver a través de YouTube en el exterior, lo estamos comunicando, ¿vale?, al exterior. Y bueno, pues nada, empezamos pidiendo disculpas. Sí que tenemos en conexión a Matoya, no sé, creo que puedes oírnos, Matoya, nuestra representante en Bruselas, para aquellos que no la conocéis, es Matoya Gull. Y bueno, nosotros por parte del departamento creo que ya nos conocéis a todos, Paca está ahí abajo, Paca, Gonzalo, Daniel y yo somos la parte dentro del departamento del área Unión Europea que ya conocéis. El motivo de esta sesión era contaros un poco más sobre un grupo del que habéis oído hablar, el Practitioners' Network. Explicaros un poco, ¿no?, en qué consiste, qué es, para aquellos que no lo conocéis, y sobre todo informaros de la Asamblea General que ha tenido lugar esta misma semana, en la que la agencia ha tomado la presidencia de este grupo durante todo el próximo año. Simplemente, bueno, yo, David va a hacer una presentación que yo creo que es bastante clara de todo el plan de trabajo, y Matoya podrá desde allí también complementar con lo que considere. Simplemente, bueno, sabéis que la agencia está acreditada desde el año 2011 para implementar fondos delegados de la Unión Europea y pertenece a esta red de agencias implementadoras de fondos delegados desde 2007, y desde los últimos años está también dentro del Steering Committee de este grupo, con una presidencia rotatoria que, como digo, este año pues la tomamos nosotros. La asamblea de este año ha estado centrada en dos aspectos fundamentales que han sido los planteados y en los que más ha hecho incidencia la presidencia anterior, que era Expertise France, que ha sido la implementación conjunta y la inclusividad. Y a partir de ahí pues vamos a ver el plan de trabajo que se desarrolla para el próximo año, ¿no? No os cuento más del sistema de trabajo y vemos ahora un poco, si queréis, la presentación de Daniel, y después vamos comentando, y cualquier cosa que queráis profundizar pues vamos viendo un poco cómo funciona. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Como decía Nuria, vamos a intentar bueno, pues eso, contaros un poco en qué consiste esta red, cómo se estructura y lo que venimos trabajando con ella, y pues nos hemos convertido en sus presidentes, pues vamos a explicaros también un poco qué ideas tenemos para este año y qué puede suponer también la presidencia de esta red. La primera pregunta, por tanto, que supongo que todos os hacéis, bueno, todos no, espero que todos no, pero algunos, es que es esta red de Practitioners Network, ¿no? Pues como decía Nuria, es una red de agencias implementadoras europeas, de agencias de cooperación al desarrollo. Uno de los criterios para ser miembro de esta red es estar acreditado para gestionar fondos delegados por la Unión Europea o estar en proceso de acreditación. Por lo tanto, pues bueno, son agencias como somos nosotros, hay de varios tipos, algunas más centradas en asistencia técnica, otras más centradas en cooperación financiera, pero la red está formada por un núcleo de agencias que se llama la Troika, que en este caso somos Expertise France, AECID y Enabel. AECID porque somos los presidentes. Estamos en la Troika desde el año pasado, porque la Troika la forman los presidentes que acaban de dejar la presidencia, que en este caso es Expertise France, los actuales y la siguiente presidencia, que desde mayo de 2020 a mayo de 2021 pues la ostentará Enabel, que es la agencia belga. Entonces, adicionalmente a estos tres miembros existen otros tres, que en este caso son SIDA de Suecia, British Council y GIZ de Alemania, junto con DEVCO como observador, que conforman lo que se llama el comité director de pilotaje, el Steering Committee, que es el que se reúne aproximadamente pues cada dos, tres meses, ¿no se oye? Cada 2 o 3 meses y toma pues las decisiones más estratégicas de la red y bueno, los temas pues de coordinación, etcétera. De hecho, se trabaja con una asistencia técnica, con una consultoría que se encarga de la coordinación de la red para comunicación, para el tema de la web y para temas logísticos, organización de eventos, etcétera, ¿no? Los miembros restantes son estos que veis aquí, son la agencia austriaca, de la agencia francesa, la italiana, AIX, Camões de Portugal, CPMA, que es la agencia lituana, la agencia checa, la FIAT también representa a España en esta red, junto con nosotros, la agencia luxemburguesa, eslovaca de Eslovaquia y la agencia holandesa SNV. Además, desde el año pasado se hizo una reforma del Estatuto de la Red y se incorporó la figura de un tipo de membresía que se llama socio o asociado, y en este caso tenemos dos agencias que son, bueno, Danida en realidad es como la marca de cooperación danesa, aunque en realidad es el ministerio el que tiene las competencias, y DFID que es de Reino Unido. Entonces, en resumen, estamos hablando de una red formada por 18 agencias que representan a 15 Estados miembros y que cuenta también con la presencia de DEVCO como observador. Esta red ha ido ganando gran relevancia en la interlocución con la Comisión, y es cada vez más considerada como un interlocutor importante, por ejemplo, en el tema de las negociaciones de los acuerdos marco de financieros para los contratos que firmamos luego de cooperación delegada, ¿no? Los acuerdos que firmamos luego con la Comisión, hasta el punto de que, bueno, pues hemos montado varias reuniones con la unidad de asuntos legales de DEVCO, todo el conjunto de la red y alguna agencia más que estaba interesada en firmar el acuerdo marco, porque, como digo, cada vez ha tenido más relevancia y más importancia como interlocutor de este conjunto de agencias de cooperación. Esta red en su totalidad, en su conjunto, se reúne una vez al año en la Asamblea General Anual, que este año ha tenido lugar el pasado lunes y martes en París. Suele consistir en una primera jornada en la que participan los directores o presidentes o los CEOs de las agencias miembros. Y una segunda jornada ya más de trabajo, nos quedamos pues un poco los de nivel más técnico, aunque este año contamos con la presencia de nuestra directora y estuvo presente en las dos jornadas de la red, con lo cual pues tuve oportunidad de ver bastante bien cómo trabaja esta red, incluso en los temas más operativos del segundo día. Un dato importante, sobre todo para los que gestionáis proyectos de cooperación delegada, y es una pena que desde el exterior no nos estén oyendo en directo, pero bueno, les pasaremos el vídeo, es que aquí tenéis a Marieta Allager junto con nuestra directora. Se ha firmado el acuerdo marco que engloba, en el que se enmarca, gracias, el contrato que a partir de ahora vamos a poder firmar, que es el Contribution Agreement. Se celebró la firma entre la Comisión y todas las agencias de los Estados miembros. Por lo tanto, eso significa que a partir de ahora ya no firmamos pago dados, para los que estéis más puestos en la terminología, y a partir de ahora vamos a utilizar la plantilla que hemos estado negociando estos meses atrás, que se llama Contribution Agreement. Bueno, no es lugar aquí para explicar los cambios entre uno y otro, tampoco hay muchísimos muy sustanciales. Vamos a firmar algo bastante parecido a lo que veníamos firmando, pero es un hito importante porque en los temas de gestión a partir de ahora pues tiene un reflejo directo. Entrando un poco más en lo que es la red de nuevo, está organizada además en grupos de trabajo. O sea, os he explicado cómo funciona orgánicamente, digamos, pero lo que son las temáticas se crearon a lo largo de los años diferentes grupos de trabajo. Ahora mismo hay 4, uno que se ocupa de los temas contractuales y financieros, que es el que mencionaba, que se ha ocupado de las negociaciones de este Contribution Agreement y también del acuerdo marco que hemos firmado este lunes con la Comisión. otro llamado asociaciones eficaces, Effective Partnerships, encargados de pues, buscar esa, ese objetivo de trabajar mejor juntos, y en el que, por ejemplo, este año, estos últimos años, pero en especial este año, se han impulsado desde él, en el marco de toda la red, dos estudios, uno sobre implementación conjunta y otro sobre inclusividad. Ahora os explicaré un poquito más estos dos conceptos, pero básicamente el objetivo de este grupo es efectivamente ese intercambio entre las diferentes agencias y con la comisión, buscando pues experiencias de los demás, formas de trabajar y ver de qué forma podemos todos tener un trabajo más efectivo conjunto, una cooperación más eficaz y más coherente dentro del Sistema Europeo de Cooperación al Desarrollo. Un grupo temático muy concreto es el de crisis, fragilidad y migraciones. Y aquí un tema que ha sido muy importante recientemente, bueno, este se ha centrado mucho también en lo que es la gestión en los fondos fiduciarios de África, porque como sabéis, pues por ejemplo, hay uno que es específicamente para combatir las crisis profundas de las migraciones. Y también aquí se han tratado temas como el monitoreo y la evaluación, que se han presentado herramientas que utiliza la Comisión para el monitoreo y la evaluación de estos fondos fiduciarios, etc. Y por último está el grupo del sector privado, que es el menos activo recientemente. Y bueno, la verdad es que hubo el martes un pequeño debate ahí sobre pues cómo debería ser mejor el funcionamiento de este grupo, si debería llamarse de otra forma, si debería enfocarse de otra forma, pero estos son los cuatro grupos que hay formalmente. Y por último hay una fórmula que se llama Task Force, que en este caso es la movilización del expertise público, que como Task Force depende del Steering Committee, pues no es un grupo de trabajo como tal, pero también se ocupa de un tema específico, y en este caso es porque hace dos asambleas generales pues se decidió que este tema de la experiencia que tenemos las agencias en movilizar expertos de los sectores públicos, pues debía tratarse, debía hacerse un análisis, una puesta en común, etcétera, y por eso existe esta Task Force que en este caso lidera FIAT. Nosotros como agencia estamos presentes en todos los grupos, en todos los grupos de trabajo, y en concreto pues el marco contractual y financiero le estamos dando seguimiento desde nuestro departamento con el apoyo de Secretaría General del área de organización, que es muy importante en este caso porque, como imagináis, pues son sobre todo temas legales, jurídicos, contractuales, y su ayuda es inestimable. El de asociaciones eficaces lo está cubriendo Matoya Gull desde Bruselas. El de crisis, fragilidad y migraciones lo estamos cubriendo también desde nuestro departamento, y el de sector privado desde Bruselas junto con Fund Partnership, que ha sido poco activo, pero en cualquier caso Matoya, como representante nuestra en Bruselas, nos acompaña a casi todas las reuniones que se celebran allí. Y a la Task Force de movilización del expertise público ha llegado asistiendo últimamente la OPEC. Os pongo aquí unos cuantos conceptos que se trabajan en estos grupos de trabajo para que os suenen, bueno, pues si alguna vez los veis por ahí escritos, sobre todo en inglés. El Financial Framework Partnership Agreement es este acuerdo marco que acabamos de firmar. De esto se encarga el grupo de trabajo contractual y financiero, igual que de la plantilla del Contribution Agreement, de un concepto que se llama Simplified Cost Options, que es la utilización de tarifas planas y costes unitarios en acuerdos de delegación, la acreditación en los pilares. El de asociaciones eficaces se ocupa, por ejemplo, de conceptos como el de inclusividad y el de implementación conjunta que os comentaba, y de ello se han hecho dos estudios. En el de implementación conjunta se ha partido de un muestreo de proyectos en los que trabajamos las agencias conjuntamente, y se partió de 8, y en nuestro caso pues se ha estudiado Euroclima y también el proyecto que tenemos en Marruecos con el British Council en formación profesional. Esto ha sido llevado a cabo por un consultor y los informes se están finalizando. Se presentaron en la Asamblea General, pero no están aún en su última versión, que os compartiremos cuando tengamos. El estudio de inclusividad pues se ha basado en hacer un mapeo. Aquí hemos contado con la ayuda como punto focal de María Abad, de Egepoldes, y se ha realizado un mapeo de los 28 Estados miembros y de sus sistemas de cooperación. El consultor se ha entrevistado con estos puntos focales que se designaron de cada Estado miembro y ha ido recogiendo información para elaborar una especie de, bueno, pues sí, de mapa de los sistemas de cooperación de cada uno de los países, porque bueno, hay gran diversidad. En algunos hay varias agencias, en otros no hay agencia, pero el Ministerio sí, por supuesto, hace tareas de cooperación al desarrollo, y esto con el objetivo de, bueno, por una parte, de ampliar quizás la red de la Practitioners Network en un momento dado, por dar a conocer también el trabajo de la red y servir un poco también de ejemplo a otros estados que quieran poner en marcha sistemas de cooperación, y a la vez pues para tener esa información actualizada de cómo funciona el sistema europeo de cooperación al desarrollo. Se han elaborado 28 fichas país, que de nuevo pues no están en su versión final, pero cuando tengamos el informe definitivo y esas fichas pues os las circularemos. En concreto pues por ejemplo la de España pues podría ser muy interesante que todos conozcamos que se ha plasmado ahí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí se trabajan conceptos como el reconocimiento mutuo de procedimientos. Un ejercicio que se está intentando realizar es el de llevar la red a terreno, queriendo esto decir un poco pues que va a darla a conocer y aparte pues trasladar estos debates que se están teniendo a los países socios. Esto bueno, no ha tenido mucho desarrollo aún, pero bueno, sí se han hecho entrevistas en algunos países y se está planteando la idea de realizar reuniones entre los miembros, etcétera. Nosotros aquí, bueno, hemos hablado siempre de intentar no duplicar un trabajo que tiene que ser un objetivo que tiene que ser importante para la red, es no duplicar esfuerzos que ya se están realizando, ¿no? Y que estos debates pues no repliquen debates que ya están en otros foros, y en concreto en terreno pues puede ser que estos actores ya tengan otros foros en los que se trata además también temas como la implementación conjunta, la programación conjunta, etcétera, y esto es algo en lo que tenemos que intentar ser bastante eficientes y eficaces. Como os decía, los fondos fiduciarios de la Unión Europea en el de crisis, fragilidad y migraciones son muy importantes, porque son como el gran ejemplo de la temática, el monitoreo y evaluación. En el sector privado se impulsan los debates y dar a conocer el Plan Europeo de Inversiones en el Exterior y cómo generar un clima de inversiones adecuado para el sector privado. Y por último también pues el concepto de twinning, que supongo que más o menos todos conocéis también en la Task Force de movilización del expertise público. Y bueno, no solo twinning, sino pues las asistencias técnicas puntuales que pueden las administraciones públicas ofrecer a los países socios. Bueno, esto es lo que hace la red, pero aquí veis el momento del traspaso de la presidencia de Expertise France a la ECID. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros nos hemos planteado como agencia es intentar, pues, bueno, darle un enfoque que se entienda un poco mejor, porque si encima no traducimos los nombres de los grupos, algunos son muy difíciles de entender. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es todos estos conceptos, agruparlos en torno a los 5 Ps que, en que se estructura el Consenso Europeo de Desarrollo y que son los pilares en los que se basa también la Agenda 2030, ¿no? Por lo tanto, nuestro planteamiento en esta asamblea a la red fue pues cómo reagrupar estos conceptos en los que venimos trabajando y queremos seguir trabajando. De hecho, nosotros no nos planteamos como presidencia reestructurar la red y de repente crear nuevos grupos de trabajo con gran entidad. No queremos eliminar grupos de trabajo, sino reconocemos su trabajo y creemos que deben seguir con esa dinámica de grupos, pero sí creemos que se puede agrupar todo eso con otro enfoque más, bueno, más adecuado, más que comunique mejor, y para ello pues hemos hecho un primer ejercicio de reparto, ¿no?, de los temas que se están tratando. Por ejemplo, en el pilar personas, pues los temas de migraciones se están trabajando, el tema de género en su día fue una task force también, pero luego se decidió transversalizar en todos los grupos y no hay un grupo como tal que se dedique a ello. El tema de inclusión, por ejemplo, atendiendo a temas como la discapacidad o las necesidades de los y la cooperación con los pueblos indígenas, o el tema de cultura, que también nos parece muy importante. En cuanto a planeta, pues hemos planteado estos temas de cambio climático, energía sostenible, saneamiento y digitalización. En cuanto a prosperidad, pues sería más o menos de lo que se viene ocupando el grupo del sector privado. El pilar de paz también está relacionado con las crisis y los conflictos de los que se ocupa también el grupo de trabajo en cuestión. Y en cuanto a partenariados, pues digamos los grupos estos iniciales que os hablaba de contractual y de asociaciones efectivas, pues son los que se ocupan de trabajar mejor juntos, que es como la comisión llama a la implementación conjunta, el tema de contratos, el tema de inclusividad, y ahí planteamos también pues debatir y promover intercambios sobre nuevas alianzas con nuestros socios o un tema tan importante como la gestión del conocimiento. Por lo tanto, si hiciéramos un mapeo de lo que se está trabajando ya, veríamos que con los grupos actuales pues estarían todos estos temas más o menos cubiertos, ¿no?, estos pilares más o menos cubiertos, al menos en alguna medida, pero sí destacan algunos temas como por ejemplo el de cultura, el de inclusión, el de género, que no se están trabajando activamente, a no ser que sea indirectamente en algunos de los debates, o los temas, las líneas del pilar de planeta. Por lo tanto, el ejercicio que hemos planteado es ver cómo podemos dar cobertura a esos temas. Y en este sentido, pues hay que decir que el plan de trabajo se va a elaborar en las próximas semanas y se elabora de manera conjunta con todos los socios y tiene que ser aprobado bueno, se han visto como por los socios y se somete a la validación y a la aprobación del Steering Committee. Entonces, nosotros hemos intentado traducir una matriz infumable de Excel con actividades, tareas y que no cabía ni en una 3, en algo mucho más sencillo y que pudiera repartirse mejor por estas temáticas que os he mostrado. Entonces, como ideas, pues tenemos, por ejemplo, para utilizar nuevos formatos. O sea, los temas que no están cubiertos, como os decía, no queremos crear una estructura nueva, la estructura de la red es la que es y queremos trabajar con ella, pero se podrían organizar sesiones ad hoc de determinadas temáticas y dependiendo de la necesidad y de la disponibilidad. También planteamos la idea de poner en marcha una Task Force de Cultura y Desarrollo, que tuvo buena acogida. Por ejemplo, Expertise France pues se ofreció a coliderarla, si nosotros la coliderásemos también con ellos. Esta Task Force dependería del Steering Committee, pero bueno, habría un grupo de personas dedicado a debatir y a realizar intercambios sobre esta temática tan importante. Se planteó también, por ejemplo, la posibilidad de por qué no organizar algún evento de estos que os comento, en algún centro de formación de la cooperación española, que seguramente también sería muy interesante y hubiera acogido por la red. Se procurará impulsar la participación de todos los miembros. De hecho, fue uno de los puntos de debate de la segunda jornada, y alguna agencia pues incluso proponía que, porque no todos los miembros decían qué sesiones podrían organizar o qué temáticas podrían impulsar ellos o trabajar, y entre todos pues ver qué es lo que realmente necesita la red o creemos que necesita nuestros socios que trabajemos. Y bueno, pues es algo que tenemos que ver entre todos. Y también la directora propuso como idea, ¿por qué no?, crear un premio, y que en la siguiente Asamblea General que organizaremos nosotros en mayo del año que viene, pues se otorgará el primer premio que pusiera en valor algún proyecto que sea ejemplo de las ventajas, los beneficios de la implementación conjunta, ¿no?, entre iguales. Entonces, bueno, como digo, son ideas y no están aprobadas aún, pero bueno, es un poco lo que a nosotros nos gustaría al menos plantear en estas semanas a los miembros, y luego pues una vez tengamos este plan de trabajo aprobado, pues por supuesto os lo compartiremos, ya os diremos pues si efectivamente hay task force nueva o se ha eliminado algún grupo de trabajo, que en principio no creo, etcétera. Todo esto, por supuesto, supone retos que para nosotros pues son la coordinación, como os decía, y bueno, los recursos que, como sabéis todos, son limitados, porque esto al final supone una gran implicación, supone, pues, por ejemplo, un gran número de reuniones, pero como os decía, y relacionado con la coordinación, pues se trata de no duplicar esfuerzos, de no duplicar tareas, de no cargar a los grupos de trabajo de la red con demasiado trabajo que ya tienen, porque esta red se basa en un trabajo voluntario de todos los miembros. Es decir, que es algo adicional a nuestras tareas normales y es algo en lo que todos los miembros están comprometidos, pero es un ejercicio de generosidad al final. Entonces, tenemos que ser eficaces, muy eficientes en evitar esa duplicidad, sobre todo de los debates que ya existan en grupos de expertos de la comisión o en foros en terreno. Y, por supuesto, también requiere un esfuerzo de organización, porque, bueno, pues en esta sesión ya no está funcionando el streaming. Pues para cada cosa que organizamos, pues tendremos que esforzarnos un poquito más. Pero bueno, también es una oportunidad. Nosotros estamos muy ilusionados, no sonreíamos tanto como Expertise France, que soltaba la presidencia el martes, pero todo el mundo nos daba muchos ánimos, nos felicitaba mucho, y creemos que es una oportunidad de tener visibilidad en todos los ámbitos, en Bruselas, en terreno. Esta red, como os decía, cada vez tiene más entidad como tal. También, por lo tanto, es una oportunidad de que se reconozca nuestro trabajo, y es una oportunidad de posicionamiento y de mostrar qué cosas sabemos hacer bien o qué cosas creemos que no se deberían hacer. Y, por supuesto, también una oportunidad para aumentar el impacto de la cooperación española, porque al final, pues, ser presidentes de esta red, que cada vez es más importante, pues es algo muy, muy valioso, y nosotros pues creemos que es una oportunidad muy importante para este año que nos viene por delante. Así que, bueno, ahora vamos a abrir no sé si los de... Como no se está viendo el streaming, en cualquier caso, he creado un chat para que por Skype puedan enviarnos preguntas, con lo cual intentaremos recoger algunas si es que alguien lo está oyendo o viendo y quiere mandarnos alguna. Y, por supuesto, pues si queréis aquí en la sala, pues no, estamos aquí para un ratito más para contaros lo que queráis que os digamos. Yo, si queréis, antes de darle la palabra primero a Matoya, si os parece, que a lo mejor quiere añadir algo desde allí, si quería incidir, esto es un poco lo que es el trabajo, ¿no?, de la red, de los grupos de trabajo, que se va a ir, como ha explicado Daniel, montando en las próximas semanas. Ahora tenemos que ver con todas las agencias si realmente hay interés en participar en cada uno de estos grupos o no, quién estaría dispuesto a coliderar cada grupo y ver un poco el nivel de participación. Como se ha comentado, la idea de los grupos es que sean muy operativos y tienen que tener una intención, un proyecto final y estar pensados para algo concreto. Lo digo porque si hay grupos que finalmente no se forman, no quiere decir que no sea un tema prioritario o de interés para las agencias o para nosotros. Simplemente es un tema que o bien se está abordando en otro foro, como pasa con muchos de ellos, o bien no se requiere una acción específica desde aquí. En todo caso, los grupos son operativos, no son tanto de políticas ni estratégicos como pueden ser otros de otro nivel. Pero la Presidencia, además de este trabajo de impulso y coordinación de los grupos de trabajo, tiene otro rol que también es importante como interlocutor principal, tanto con DEVCO como con el CODEF, como con el Parlamento Europeo en un momento dado para las peticiones que hacen. Y ahí este año nos toca una presidencia un tanto especial, dado que coincide con el año también de cambios en la comisión y cambios especialmente en DEVCO, ¿no?, que nos van a afectar. Además, se están terminando de perfilar las nuevas perspectivas financieras que van a afectar a los próximos años. Eso va a hacer que nuestra presidencia quizá no sea tan operativa o no solo tan técnica como ha sido otras anteriores y que tengamos también que hacer un poco de incidencia más estratégica en ese sentido, ¿no? Ahí sí que será importante el papel y necesitaremos el input de toda la casa. Y especialmente la dirección tendrá que hacer un trabajo que quizá otras direcciones pues no les ha tocado tanto, ¿no? Y ahí sí que será importante pues ver cuál es la línea que queremos transmitir y qué puede hacer el practitioner para mejorar esa relación, ¿no?, con estas instituciones. Y en cuanto a nosotros, creo que el practitioner es importante para esa visibilidad que mencionábamos en clave europea, de cara a las instituciones europeas y a las agencias, pero también en clave nacional, ¿no? Eso también yo creo que es importante, el momento que tenemos que tener en cuenta de la agencia de cara a todos los demás actores con los que nos relacionamos y que no siempre estamos totalmente coordinados, ¿no? Esperamos que sea un elemento para que podamos mejorar esa alineación y podamos ver las prioridades de todos. Matoya, no sé si quieres añadir algo desde allí. Sí, bueno, agradeceros a Daniel en particular por la excelente presentación. Yo creo que es parte también de nuestra presidencia crear una narrativa más comprensible, como decía Daniel, en relación con el Excel infumable del plan de trabajo en el pasado. Ya se hizo un gran avance teniendo las actividades y los resultados y los objetivos plasmados en un documento en las presidencias anteriores, Expertise France y antes de ella la GIZ, los alemanes, pero yo creo que el planteamiento este creativo nuestro de vincular con las 5 P's fue muy bien acogido en la Asamblea General en París, porque tenemos una capacidad de narrativa de esa forma pues mucho mayor. Yo lo que quería resaltar también es la implicación de toda la estructura de AECID en Bruselas, y aquí conmigo está Alicia Aragón, que es mi asistente y que está muy implicada. En sede, desde luego, con el equipo del Departamento de Cooperación Multilateral IUE, pero también con el resto de las direcciones de la casa, la implicación es de todos, y finalmente con el terreno, que bueno, ya nos escucharán en el enlace que vais a colgar. Pero tenemos la ECID tiene unas ventajas comparativas muy importantes en relación con la mayoría de las agencias con las que compartimos la Practitioners Network. Las ventajas son, por un lado, el gran despliegue en el terreno, el gran conocimiento de nuestros interlocutores, el gran alineamiento con el cual llevamos a cabo nuestra cooperación, que no es algo nada evidente en la perspectiva, desde la perspectiva de Bruselas y desde la perspectiva de otras muchas agencias. Ellos la apropiación sí, pero el alineamiento todavía no lo acaban de incorporar. Yo, de hecho, alguna vez hablando de esto, alguien me dijo, pero ¿con quién nos vamos a alinear? Y ya le dije, bueno, pues entonces tenemos que empezar desde la casilla 1 a explicarte los principios de eficacia de la ayuda. Y ese alineamiento y ese diálogo excepcional que tenemos con nuestros socios, pues tenemos que ser capaces de ponerlo en valor, y la presidencia del Practitioners Network es una excelente oportunidad para ello. Y luego, finalmente, insistir en el planteamiento también del valor añadido que nos da el pertenecer, el ser una parte del Ministerio. Las demás agencias están muy separadas de su ámbito de decisión político. Nosotros, y insisto mucho, formamos parte como agencia estatal y por lo tanto dotada de una gran autonomía presupuestaria y una gran autonomía de ejecución, pero formamos parte de una estructura mayor que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, todos sus rayos siempre mucho, y eso nos da también un valor añadido porque seguimos los debates e influimos en los debates de políticas de cooperación muy de cerca, y creo que y lo podemos también aprovechar mucho durante nuestra presidencia. Como decía Nuria, es una presidencia estratégica por el año en el que nos encontramos, el año de discusión del próximo marco financiero anual 2021-2028, y por lo tanto tenemos ese papel interlocutor principal con la Comisión, con DEVCO y también con NEAR. NEAR es muy importante. Hasta ahora el Practitioners' Network, digamos que no lo ha trabajado tanto como creemos que podría ser posible, con NEAR, también con ECO, o sea, la parte... La ventaja comparativa que nos da también es que la Oficina de Acción Humanitaria está integrada dentro de la agencia, por lo tanto el nexo humanitario, desarrollo, paz, también lo vivimos muy de cerca. Entonces, NEAR, ECO son otras de las direcciones generales de la Comisión con las cuales también vamos a tener esa interlocución privilegiada, desde luego con el Parlamento Europeo y claro con el Consejo a través del CODEF, donde pensamos hacer una primera presentación sobre los resultados de la Asamblea General y sobre este nuevo plan de trabajo, pues en principio en el mes de julio, cuando ya se haya incorporado la nueva presidencia, la presidencia finlandesa, que es la que estará a cargo del CODEF. La presidencia rotatoria semestral del segundo semestre de 2019 es la finlandesa, y luego la presidencia alemana en el primer semestre de 2020. O sea que eso también nos da una capacidad, tenemos que contar con que es un país bien fuerte. Los dos son fuertes en materia de cooperación, y Alemania además con una voz particular en el Consejo con su población y su fuerza económica en el Consejo en general. O sea que es realmente un reto apasionante, que aquí desde luego contamos con todos vosotros. A mí me miran los colegas como con pena, diciendo, pero lo vas a llevar tú. Y yo, no lo voy a llevar yo. Yo lo único es que convocaré a las reuniones del Steering Committee, pero yo tengo a toda la agencia detrás, y me miran luego con envidia, de hecho. Así que contamos aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias de nuevo, Daniel y Nuria y Paca, y a por ellos. Muchas gracias, Matoya. Pues si queréis, nada, estamos abiertos a responder las preguntas que tengáis. Bueno, vamos a ver cuántas hay, por recoger unas cuantas, y si no, pues respondemos la que haya. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen Castilla, directora de Cooperación América Latina y Caribe, just in case. Solamente quería primero agradeceros muchísimo este ejercicio de presentación de la presidencia del Practitioners Network. Me parece que es la mejor manera de que todos tomemos conciencia de que efectivamente esto es una responsabilidad y un compromiso de toda la agencia, y todos debemos de contribuir y dar lo mejor de nosotros mismos, porque es una oportunidad fantástica. Yo creo que es una oportunidad muy buena en los dos planos que ya habéis señalado, en el plano nacional en relación con otros sectores de la cooperación española, pero también de cara a nuestros ciudadanos, me parece muy importante. Y luego en el plano europeo señalabais que es una oportunidad, yo creo que es una oportunidad fantástica. Es verdad que la Comisión va a estar en pleno periodo de cambio. También vamos a ver... Esto es la llegada de la Comisión, entonces yo creo que eso es también una ventaja, el ser un interlocutor de quien llega nuevo, de un equipo nuevo, ¿no?, que se va a presentar ahí. También yo creo que es interesante porque nos va a permitir plantear algunos debates que son interesantes. Por un lado, reivindicar que las agencias, o que los Estados miembros, ¿no?, pero las agencias nos pueden quedarse al margen del debate sobre el futuro de la cooperación europea para el desarrollo, y por otro lado no se pueden sobre todo quedar al margen del debate sobre cómo se implementa esa política, ¿no? Y con el dicho, en fin, si van a llegar fondos, queremos una preferencia comunitaria, ¿no? Será antes a organismos internacionales que a un Estado miembro que está presente en el país y que puede tener un año. No sé, yo creo que hay cuestiones así que es interesante plantear, y que yo confío que la presidencia nos dé margen para podernos mover un poco el árbol de música. Gracias. buenas tardes. Nosotros también medidas para aquellos en los que es el punto focal de la Dirección de Población de África y Asia. En primer lugar, pues, bueno, quería agradecer esta sesión en la que nosotros tenemos algunas asociaciones que están interesadas en conocer cómo funciona el Practitioners' Network. Pues una pena que no se haya podido lograr la conexión. Me imagino que lo podrán ver el vídeo ya de forma offline. Y sí que han surgido algunas preguntas en cuanto a Practitioners' Network y puntos prácticos. Sí que me gustaría saber si podríais poner algún ejemplo de algún tema concreto que se haya podido hablar entre los distintos Estados miembros, pues para intentar presionar, por decirlo de una forma, a DEVCO, pues para que cambien algunos temas, o para que algunos temas se aprueben con DEVCO, pues como pueden ser, por ejemplo, el tema del 70% que está muy discutido en cuanto a los informes, de que se interpreta con un 70%, no se interpreta con un 70%, etcétera, etcétera. Y luego también, pues, mencionáis también de evitar duplicidades. Sí que me gustaría preguntar un poco dónde estaría un poco el límite entre lo que se puede hablar entre el Comité del Fondo Fiduciario y el Grupo de Crisis, Fragilidad y Migraciones, que, bueno, he intentado ya preguntar un poco, por ejemplo, con Paca, pero no me queda muy claro, y alguna vez me llegaba un mensaje y no lo tengo claro, no tengo que tener claro si es más para un comité o si es para otro grupo. Gracias. Contestamos, si queréis, a esto. Un poco sobre lo que dices de los temas de presión, Fernando. A ver, no, esto no es un grupo de presión, pero bueno, sí que hemos tenido, o el practitioner ha tenido mucha incidencia en temas, por ejemplo, los temas contractuales, ¿no? Toda la evolución que ha habido desde los primeros modelos de gestión centralizada indirecta hasta el actual acuerdo de contribución ha sido en conversaciones entre el practitioner y la comisión, que ha ido permitiendo que se vayan flexibilizando ciertas normas a lo largo de los distintos acuerdos, que se van adaptando cada vez más a la propia normativa de los estados o agencias acreditadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que tiene mucha incidencia el caso del 70%. Los primeros acuerdos, hasta que no llegabas al 70% de ejecución, no te daban el siguiente desembolso. Eso se ha eliminado, ¿no? Ese tipo de cosas sí que se hace incidencia, se ha conseguido prefinanciación del 100%, bueno, un montón de cosas técnicas que sí que desde ahí se ha conseguido, ¿no? Al principio del todo, Javier Jiménez, que está aquí, lo recordará, las primeras reuniones no participaba DEVCO y la incidencia que se tenía era mucho menor, ¿no? Desde el momento que está dentro del grupo y además del Steering Committee, sí que se nota, ¿no?, como hay una relación mucho más estrecha y sí que se va avanzando, ¿no? Son, digamos, un poco ahí la voz, y sobre todo llevan muchos mensajes también, ¿no?, al resto de la organización. Entonces, en ese sentido sí que hay temas. De todas formas, ahora ellos que asisten más a los grupos te pueden contar. En cuanto al grupo, efectivamente, eso es lo que nosotros vemos, ¿no?, que hay algunos grupos que parece que se solapan. Paco ya te puede contar, que es quien está asistiendo por parte del grupo. Inicialmente, este grupo a lo que se dedicó fue más a temas de estados frágiles, ¿no?, y estaba muy enfocado a un estudio que se hizo y que se publicó. Es decir, tenía un objetivo muy concreto, incluso antes de que se creara el fondo fiduciario. Ahora es cuando este grupo, nosotros creemos que hay que repensar un poco cuál es su objetivo. Se plantea, por ejemplo, que trabaje en el nexo humanitario de desarrollo, y ahí sí podría tener más razón, pero lo que nos parece efectivamente es que no se debe solapar con los grupos relacionados con el fondo fiduciario, pero que en todo caso esos grupos serán siempre más estratégicos que lo que se hable aquí. Es decir, aquí se tratará de cómo se implementan proyectos en estas situaciones, no de si se tiene que trabajar en ellos o no temas más estratégicos, ¿no? Pero no sé si los que vais a los grupos queréis comentar algo más. No, bueno, yo solo por completar un poco lo que ha dicho Nuria sobre el tema de la influencia en determinados avances con DEVCO, pues efectivamente cada vez la red tiene más entidad. DEVCO la reconoce como un interlocutor muy importante, y como ejemplo muy práctico, y Paz, que está aquí, lo recordará porque ha venido a las reuniones. La comisión, la unidad de R3 de DEVCO de Asuntos Legales, pidió a la red hacer el ejercicio de recopilar e integrar los comentarios no solo de los miembros de la red, sino también de KfW y otras entidades que iban a firmar el acuerdo marco y que no son miembros de la red y no suelen asistir a las reuniones del grupo de trabajo, pero fueron invitadas a esos debates y al final se accedió a recoger esas observaciones y sus comentarios, con lo cual efectivamente cada vez tenemos más poder de influir en determinados temas tan prácticos como el que mencionabas del 70% o el conseguir incluir en el acuerdo marco la posibilidad de financiar prefinanciar el 100%, etcétera. Sobre el de crisis y fragilidad y migraciones conozco menos. No sé si Paca quiere añadir algo o si Matoya desde Bruselas. Si no, pues alguna pregunta más. Hola, buenas. Bueno, nosotros solo digo nosotros porque estamos aquí Eva, Marisa y bueno, Leticia también, pero bueno, resaltar la importancia de que se haya creado un grupo de trabajo sobre una Task Force sobre cultura y desarrollo, y bueno, vemos que ahí de forma muy especial la cooperación española tiene una ventaja comparativa, que es la red de centros culturales, la red de expertos o el número de expertos que tenemos en este ámbito de la cooperación cultural y los años de experiencia que lleva la cooperación trabajando en un ámbito en el que no siempre se veía por otras cooperaciones, ¿no? Otras cooperaciones no estaban trabajando de forma tan intensa como nosotros en el ámbito de cultura y desarrollo. Y bueno, pues mostrar nuestro apoyo en todo lo que se necesite. Pues solo puedo puntualizar, y muchas gracias por el apoyo, porque lo necesitaremos. Si se formaliza esa Task Force, que como decíamos, pues es algo que tiene que aprobar la red, el conjunto de la red, debatir sobre ello, y si al final se considera buena idea, pues que lo apruebe el Steering Committee, pero bueno, ya os contaremos. Eso, simplemente bueno, ya os pediremos ayuda informados y entiendo que nos vais a contar. Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Más que informados, me temo. O sea, de hecho, este es un grupo que nosotros ya nos hemos postulado para coliderar, para impulsar un poco la creación de él. Entonces, si sale, vamos a ser uno de los colíderes y, por lo tanto, nos va a tocar a nosotros impulsarlo. Para que sepáis un poco, se han ofrecido ya también British Council y Expertise France. O sea, que parece que sí que hay interés, o sea, que prácticamente seguro que va a salir adelante, ¿eh? Porque además había una petición también de DEVCO de este tema, o sea, que es casi seguro. No sé si... Hola, bueno, hola, yo soy la Troika, pero estoy de experta destacada nacional en DEVCO y bueno, Matoya, estoy aquí por un tema así personal y de repente ya me he podido pasar por la agencia, así que te saludo también desde aquí. Y nada, de los temas que decíais que es clave el rol que tiene, el Practitioners, ¿no? Incluso en el tema de género, cuando toda la influencia que está haciendo ahora para los programas de migración de los trans funds que estamos intentando potenciar, se hizo un estudio muy interesante en el cual sí que lo que decíais, ¿no? La repercusión que luego tiene en el trabajo que desde DEVCO se está haciendo y cómo se están tomando en consideración también todos los inputs de practitioners en ese caso, ¿no? Y sí que veo que género está ahí como uno de los temas pendientes, pero una de las cosas que sí que estábamos hablando también de un poco de intentar transversalizar, ¿no? Que eso es clave en cultura, desarrollo, sector privado, cómo poder ver cómo transversalizarlo ahí. Y para un marco financiero, pues toda la presión que se está intentando hacer para temas claves ahí va a ser imprescindible. Pues muchas gracias, Beatriz. Yo, si no hay más preguntas, nada más cerraríamos recordando este tema un poco de que la presidencia estamos todos, pero sobre todo quería destacar el papel un poco especial que también van a tener, además de lo que hemos mencionado, los puntos focales de cooperación delegada de la Unión Europea de cada una de las direcciones, que me gustaría recordar para los que estéis aquí, pero sobre todo para los del exterior. Leticia de Guindos en la dirección de América Latina y Caribe, Fernando Díaz en la dirección de Cooperación con África y Asia, Macarena Romero en la Oficina de Acción Humanitaria, Raquel Romero en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, Paz Martínez en Secretaría General, Carmen Monteagudo, Daniel y Paca en la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, que durante este tiempo pues también tendrán ahí un papel importante en la interlocución y a través de quienes nosotros trataremos de ir distribuyendo la información a toda la casa, independientemente de que hagamos distribución de documentación o que hagamos otras sesiones informativas o vayamos manteniéndolos informados en otros foros. Además, contamos con el apoyo de Natalia durante la presidencia, que está también aquí, para las reuniones y algunas cuestiones puntuales que también creo que nos ayudará mucho. Yo, por añadir, me gustaría hacer un reconocimiento y también ya un avance que quede aquí grabado del apoyo que vamos a necesitar de la unidad de comunicación. Estos días han estado tuiteando muy activamente. Jana ha tenido un papel importante con el tema de la difusión. Y bueno, pues sesiones como esta y otro tipo de actos de comunicación, pues seguro que les vamos a tener que necesitar bastante. Pero bueno, ya están a tope con ello. Parece que Matoya quiere comentar algo más también. ¿Sí? Ahora, sí, perdonad que no hemos podido escuchar bien los comentarios y preguntas, pero luego ya Daniel nos hace el debriefing, pero hemos oído mucho apoyo y calor humano aquí a esta labor. Lo que sí creo que no hemos mencionado, ni por vuestro lado ni por el nuestro aquí, es la presencia que vamos a tener en las Jornadas Europeas de Desarrollo, en los EDDs, a través del stand de la Practitioners' Network, de la red, o sea, llamada la red en castellano, donde vamos a presentar estos dos proyectos. Creo que eso sí te has referido, Daniel, pero bueno, que todos seamos conscientes de que además del stand estupendo de Escuelas Taller que vamos a presentar, que está organizando la DECAL, que va a ser un exitazo. Tenemos también la responsabilidad del stand de la Practitioners Network en los Días Europeos de Desarrollo, y luego la responsabilidad también de organizar un cóctel dentro de los Días Europeos de Desarrollo, que es una buena forma de fomentar todo lo que son las relaciones en networking, que es la base del trabajo aquí en Bruselas. Bueno, añadir a esto que, a los que no lo sepáis, bueno, efectivamente Matoya tiene razón. Nosotros vamos a estar ya como presidentes en el stand de la Practitioners Network, ¿no? Y se van a mostrar dos ejemplos de estos proyectos que se analizaron en el estudio de implementación conjunta, como son Eurosocial y el nuestro de Marruecos con el British Council en formación profesional. Pero además la ECID, bueno, sobre esto ya os iremos informando también, y nos ofrecemos también a apoyar en la colaboración, en la coordinación, igual que comunicación, etcétera. Os informaremos sobre todos los actos y eventos que vamos a tener en los Días Europeos de Desarrollo. Por ejemplo, uno, el stand propio de la ECID va a mostrar el proyecto de Escuelas Taller, que va a ser un stand muy bonito y ahí seguramente que va a ser un éxito y estaremos muy presentes. El año pasado era un proyecto del Fondo España-Nepal y fue un éxito, y confiamos que este año también lo va a ser el de este año de Escuelas Taller, y estaremos presentes en otros stands o en otros debates si los hay. Por ejemplo, ya se está mencionando, no sé, no va a Carmen Monteagudo, hay un stand sobre los LAEF y CIF, ¿no? Me parece, con lo cual ahí pues también seguramente tendremos visibilidad, pero sobre esto ya os informaremos y intentaremos elaborar un cuadrante para que tengáis la información recogida y clara y sepáis la presencia que va a tener la ECID en estas Jornadas Europeas de Desarrollo. Son el 18 y 19 de junio, por cierto. Tenemos que recordar que hacerse también el cuadro para... Bueno, pues si no hay ningún tema más que queráis comentar, lo dejamos aquí, y para los que están conectados desde el exterior, pues lamentamos el problema, y bueno, si nos queréis pasar las preguntas por escrito, pues intentaremos contaros lo que podamos, y la próxima vez, bueno, pues esperamos que la técnica nos acompañe. Muchas gracias.